Hola, soy Elena Blanco, para los que no me conozcan, para los que ya me conocen, sigo siendo Elena Blanco. Gracias por estar aquí hoy. Gracias por estar aquí hoy. Hoy les quiero platicar de las millones de clases que hay en Access. Y voy a ver si funciona mi súper técnica ultra elegante que estuve averiguando cómo hacerla. Que es, les voy a estar compartiendo unas dibujos, bueno, no dibujos, unos esquemas de cómo son las clases de Access. Entonces, bueno, antes que nada, les cuento acerca de Access, si es que no saben lo que es. Access Consciousness es una serie de herramientas y procesos básicamente muy prácticos, que llevan más de 20 años alrededor del mundo. Actualmente hay facilitadores en 174 países y ya van a ver todos los tipos de facilitadores que hay. Y ha sido enseñado y ha demostrado beneficios impresionantes en muchas, muchas personas. Los resultados son dramáticos. En mi caso específico les puedo decir que yo estoy enamorada de Access. Hay gente en mi familia que soy adicta a Access. Dice que soy adicta a Access, pero no les crean, solo poquito. Y Access, básicamente hay una serie, un poco de lo que se trata Access, es, dice Gary que Gary y Dane son los dos fundadores de Access, y Gary Douglas dice que la conciencia incluye todo y no juzga nada, la unicidad incluye todo y no juzga nada. Y como Access tiene como objetivo hacer un mundo más consciente, básicamente lo que hace es que crea miles de clases de mil maneras para que la gente pueda encontrar como su estilo y su la forma que pueda llegar a Access. Ahora estamos viendo algo de crecimiento en español. Cada vez más material en español, ya cada vez hay más facilitadores de barras, más facilitadores certificados, más facilitadores de cuerpos, y ya van a ver por qué hay todas estas diferencias. Y básicamente es porque Access está evolucionando constantemente. En mi experiencia les puedo decir que no ha habido dos clases iguales, a pesar de que se llamen igual y que lleven el mismo manual, no hay dos clases iguales en Access. Y por eso es por lo que creo que hay tanta gente que me está preguntando, oye, pero es que ya no entiendo porque dice barras que sigue, tengo que tomar todas las clases para graduarme, o cómo puedo tomar esta clase, cuál es el prerrequisito de esta otra. Entonces, si quieren, les enseño mi súper esquema que hice, a ver si lo logramos compartir. Yay. Okay. Entonces, ahí pueden ver todas las clases que existen. ¿Y cuáles son los prerrequisitos que se usan? Las que están aquí, a ver si podemos hacer esto muy bonito. Ok, estas tres, que son barras, fundamento y elección de posibilidades o COP, son las clases que son como la base de Access. Y les voy a hablar para empezar de barras. Uy, perdón, ya me regresé. Barras, que es esta que tenemos aquí en el primer, oh, bueno, perdón, en el primer sitio. Barras, que yo me imagino que muchos de ustedes conocen, es la primer clase de Access. Es una clase en donde te enseñan a utilizar un proceso que se llama las barras de Access, que son 32 puntos en tu cabeza, que cuando son tocados suavemente liberan fácilmente y sin esfuerzo cualquier cosa que no te permite recibir. Es como limpiar archivos llenos de virus de tu computadora llamada cerebro. Y lo que hacen es que te libran de los pensamientos, de los sentimientos, de las emociones que te mantienen repitiendo patrones en tu vida. Yo no sé si todos ustedes ya tomaron la clase de barras, si alguno de ustedes ha recibido barras y nos quisiera compartir
¿Qué sintieron cuando les hicieron barras? Ivette, ¿quieres hablar? Déjame quitarte. ¿No? Ok. Ok, bueno, les puedo contar yo qué sentí. Yo, la primera cosa que recibí de Access fue una sesión de barras. Estaba yo súper triste y súper deprimida, hace como 4 años y cachito. Y mi tía, que vivía en España, vino a visitar a su hija, que vive aquí. Y me dijo, me vio así de deprimida y triste, y me dijo, ay, te voy a hacer una sesión relajante de algo que aprendí. Claro que si me hubiera dicho esto de las 32 barras que te dan y que te cambian la vida, yo lo hubiera mandado a la goma. Pero como me dijo, es una sesión relajante, yo dije, sí, eso quiero. Necesito que me relajen porque estoy muy deprimida y muy triste. Terminó la sesión y literalmente se me había olvidado cuál era el drama que traía en mi vida antes. Y fue súper increíble, súper, súper increíble. Y a partir de eso fue como, wow, yo quiero esto, quiero más en la vida de esto. Dice Graciela, es un gran masaje, a pesar de que solo toca en tu cabeza. Y dice Monse, es maravilloso, te da tranquilidad. Sí, efectivamente. Y lo increíble que tiene esto es que lo puedes aprender a hacer y lo puedes dar a otras personas y de esta manera puedes dar y recibir esta maravillosa terapia. Después de barras, viene la clase de fundamentos. Antes se llamaba fundamentos y nivel 1, ahora se llama el fundamento, que es una clase en donde te enseñan procesos de cuerpos y en donde te enseñan procesos verbales, que les llamamos, que son preguntas, en donde puedes empezar a cambiar todo lo que no funciona en tu vida de una manera más dinámica o más, ¿qué será? Yo creo que sí, más dinámica que las barras. Las barras te acuestas y recibes toda esta calma y toda esta facilidad, pero en fundamentos aprendes a elegir, aprendes a expresar todo lo que has venido a hacer en este mundo. Esta clase está diseñada para empoderarte a cambiar todo lo que quieras cambiar en tu vida. Y además te entregan un manual que creo que tiene como 120 páginas llenas de puro tesoro, en donde si lo usas, cambias tu vida, literalmente. En internet van a encontrar muchísimos videos hechos por facilitadores certificados como yo, en donde toman una de estas herramientas y generan toda una clase de un día o de 2 días sobre una de las herramientas que se ven en esta clase de 4 días. Entonces, si quieren tener como la versión extra poderosa, les recomiendo que tomen esa clase de fundamentos. Es ahí donde empiezas a tener más gozo, más facilidad, más diversión. Te empiezas a levantar en la mañana con sensación de gratitud hacia la vida. Y eso, por supuesto, si es que las usas. Porque lamentablemente lo que no tiene Access todavía es la varita mágica que con tener el manual, ya, las cosas se solucionan. Yo he visto gente que la usa y gente que no. Y la que la decide usarla, aunque sea una de las... Déjame meter la paz. Aunque sea una de las herramientas, empieza a cambiar su vida de manera impresionante. Si tienen preguntas, por cierto, muy importantes, si tienen preguntas, por favor, háganmelas, porque luego me voy de largo. Y bueno, la otra clase, que es parte de lo que le llaman las clases base de Access, es selección de posibilidades. En inglés se llama Choice of Possibilities, entonces todo el mundo le dice COP. Y ahí lo que es como una clase avanzada, mucho más avanzada que la de fundamentos, y en donde ya aprendiste a recibir gracias a las barras, gracias a fundamentos, ahora empiezas a elegir, empiezas a crear tu vida y empiezas a darte cuenta que cuando eliges, puedes cambiar todo en tu vida y en tu futuro. Entonces, te das cuenta que puedes estar listo para vivir en la pregunta de qué más es posible. Es una clase que dura 3 días y esta clase solo la dan Gary y Dane. Y ahorita hay 2 personas nuevas que son Simón Milazas, que es la coordinadora mundial de Access, y Brendan,
que es la pareja de Simón, que estará dando esta clase, van a empezar a darla este año. O sea, hasta ahorita solo la estaban dando Gary Dane, pero ahorita hay tanta gente que quiere la clase que ya certificaron a dos personas más para que dieran la clase. Entonces, les vuelvo a poner nuestra súper linda... ¿Tienen alguna pregunta a alguien? ¿No? ¿Nadie? Gracias. Bueno, entonces, esas son las tres como principales clases, que son estas tres que ven aquí. Perdón por la raya súper derecha. Después nos vamos a ir a las clases que da Dane. Dane tiene una clase que se llama Being You, Changing the World, que es esta clase de aquí. Es una clase de 3 días, de 2 días y medio, que está basada en su libro, Siendo tú, cambiando el mundo, que si no lo han leído, por favor, por favor, por favor, léanlo. Yo fue el primer libro que leí. De hecho, fue la primera clase que tomé después de Barras, cuando yo la tomé en 2013. Todavía incluía la clase de Barras en esta clase. Es decir, salías con tu primera o segunda clase de Barras y además salías con bien. Y en esta clase de lo que se habla es del regalo que tú eres y de cómo, siendo quien tú eres realmente, empiezas a ser el regalo que ya eres en el mundo. Y cómo puedes como generar... Ay, perdón, estoy haciendo un desastre aquí. Puedes generar cosas extraordinarias. Guadalupe, gracias por tu pregunta. En lo que se refiere a repetir barras, eso, si quieres ser facilitador, y en eso voy a hablar, si quieren les enseño, más un poquito más tarde, pero si quieren nos vamos a ir para que les explique. Hay varios tipos de facilitadores. Ya quedó toda rayada mi cosita esta. Hay varios tipos de facilitadores. Hay facilitadores de barras que pueden dar la clase de barras. Hay facilitadores certificados que pueden dar clases de barras, de fundamentos y de temas específicos. Hay facilitadores de procesos de cuerpos que pueden dar procesos de cuerpos. Hay facilitadores de facelifts que pueden dar facelifts. Y por eso no quería llegar hasta acá porque hay como mil clases de las que no he hablado. Pero en el caso específico de barras, si tú quieres ser un facilitador de barras, ahí es donde puedes hacer las tres clases. ¿Por qué tienen que ser con dos personas, con tres personas diferentes? Yo creo, personalmente, cada quien, a pesar de que el manual es el mismo y que la clase lo que requiere es que recibas dos veces, des dos veces y veas el video, es lo único que te piden para ya cumplir con la clase. El hecho de que tomes la clase con tres personas diferentes te da una idea de las diferentes energías que tiene cada quien y de cómo la misma clase, que según esto debería ser igual, es totalmente diferente. Yo les puedo decir que la clase que tomé, la primera que les comentaba, fue diferentísima de la que tomé con Dane y fue diferentísima de la que tomé con Berenice, que fue la tercera clase que tomé. Entonces, a mí me han comentado que hay gente que va... Yo, por ejemplo, siempre doy comida en mis clases porque me parece como lindo. Si vas a estar aquí 8 horas, pues doy comida y botanita y tal. Hay gente que solo da papas, hay gente que pone papel bonito, hay gente que pone papel feo, hay gente que te lo da enmarcado, hay gente que te lo da enmicado, hay gente que te lo da con cartulina. Es decir, y entonces de esa manera, cuando tú eliges ser facilitador, puedes darte cuenta de qué es lo que funciona para ti, de qué es lo que tú le quieres ofrecer a la gente que tome la clase contigo. Entonces, bueno, les contaba de las clases de Dane. Gracias, Guadalupe. Les contaba de las clases de Dane. Hay tres clases que son súper lindas. Y Dane, la diferencia entre Dane y Gary... es esta parte del manejo de energía. Dane tiene una habilidad impresionante para el manejo de energía de todo el grupo. Y eso es lo que hace en estas clases de
Being You, y luego esta que es ESV, que es Síntesis Energética del Ser, y SOP, que es Sinfonía de Posibilidades, y bueno, ya la súper avanzada, que es Maestro. En el caso de estas tres clases, aprendes a hacer un proceso de energético que es totalmente diferente a lo que es barras. Es, en el caso de síntesis energética de ESV, síntesis energética del ser, lo que aprendes es a cómo tu ser, o sea, uno aprendes a lo que es realmente la energía. Que eso creo que es súper interesante, porque en barras tocas la cabeza y a veces sí sientes como electricidad, y en haciendo procesos de cuerpos en fundamentos, a veces sientes como electricidad, a veces sientes que se te duermen las manos, a veces no sientes nada, a veces solo sientes calor, a veces sientes frío, a veces te da sueño. Pero en el caso de cuando empiezas a hacer ESV, empiezas a manejar una energía que es súper impresionante, o sea, es como empiezas a darte cuenta del milagro que eres, de cómo usas esta magia en la que creemos cuando somos niños, para cambiar todo lo que queremos cambiar como adultos. Y además de que se hacen muchísimos procesos verbales, aprendes este espacio de este proceso de energético en donde puedes invitar a otra persona a cambiar. En un espacio como de no juicio, un espacio de permisión total, un espacio de, como, es que no quiero usar la palabra amor, pero más bien como gratitud total por el ser del otro. Y llegas, sales de esta clase, bueno, totalmente en otro espacio. O sea, casi como que no sientes que eres sólido. Es muy, muy interesante. Esta clase, por cierto, no es que quiera hacer yo un comercial, pero va a estar del 15 al 17 de julio en Houston. Entonces, Houston es como lo más cerca que pueda haber de México y es muy, muy cerca para toda América Latina. Los boletos normalmente son muy baratos porque es un gran aeropuerto. Y si les interesa, pues pueden inscribirse. Y lo interesante de estas clases de DEN es que como la energía tiene posibilidades de moverse sin límites de espacio, es que también se dan en línea. Puedes aprender las cosas en línea. Y no es por nada, pero se siente impresionante cómo las moléculas de tu cuerpo empiezan a cambiar, cómo encuentras esta como onda acústica de unicidad con todo. Ahora, para esta clase, como vieron en el formato que hice, se requiere fundamentos. Entonces, si no han tomado fundamentos, chicos, busquen una clase de fundamentos urgentemente. Como que barras y fundamentos son la base de la gran mayoría de las cosas. Después viene la de Sinfonía de Posibilidades, que es donde aprendes a ser como el conductor de la orquesta de tu vida. Aprendes a manejar la energía. Y aquí te vas a un lugar más profundo en lo que es esta energía de unicidad, que me parece que está espectacular. Con el toque de tus manos puedes cambiar a la gente. Y esta clase requiere ESV, requiere fundamentos, requiere COP, es una clase avanzada. Pero sí es impresionante lo que puedes hacer. Yo tengo la suerte de haber tomado esta clase y de dar esta terapia. Y un día tuve una experiencia súper bonita con una persona que perdió a su hijo. Y estaba yo a media terapia, moviéndome y tal, y en eso me dio como ganas de llorar. Sí, iba a quedar, perdón, gracias, va a quedar grabada la clase. Para los que no están aquí, justamente la voy a subir a YouTube para que la gente la pueda ver. Estaba yo dando una sesión de Sinfonía de Posibilidades, y de repente me dio como, no era ganas de llorar, como un suspiro, ¿sabes? Estos suspiros de tristeza. Yo con esta persona no había hablado, ya me pagó la sesión, y empezamos la sesión y tal. Me dio un suspiro de tristeza y lo que hice fue llorar así como, ¡ah! Y ya, seguí la sesión, tal, terminó. Y al final me dice, ¿sabes una cosa? Cuando suspiraste media sesión, sentí que mi hijo me decía, estoy listo para irme. Su hijo se había muerto hacia un año y cacho en un accidente. Entonces, es este tipo de cosas en donde tal vez el hijo ya se había ido, pero ella no lo había soltado. Y ella pudo, con esta energía, darse cuenta que su hijo no se iba a ir, que iba a ser su hijo para siempre, pero que no necesitaba estar aferrado a su recuerdo y podía empezar a vivir su vida. Entonces, fue como de lo más maravilloso y mágico.
Después hay otras clases que son bien interesantes, que es toda la parte de cuerpos. Y déjenme volver a poner mi súper planilla para que vean de qué se trata. Hay esta clase, hay varias, igual varios niveles. Que está las clases de un proceso o dos procesos de cuerpos que no requieren, no tienen prerrequisitos, y hay más de 60 procesos que se pueden enseñar de esta manera. Se dan en una sesión de 4 horas de un día, la dan los facilitadores de procesos de cuerpos y son súper, súper deliciosos. Hay procesos para todo, es impresionante. Hay procesos para la visión, hay procesos para las enfermedades genéticas, hay procesos para la cuestión de audición, para cuestiones de miedos, cuestiones de... No, todas las clases, Bernardo, gracias por tu pregunta. Todas las clases de Dane y de Gary se pueden, normalmente se dan en español con traducción. Por ejemplo, las clases de ESV, por eso sé la fecha, la clase de ESV de Houston, del 15 al 17, y la de SOP, que es en Vancouver, del 21 al 24, tienen traducción en español. Yo formo parte del equipo de traductores y lo que sí te puedo decir es que con 2 o 3 personas que lo pidan, se hace la traducción. Y es espectacular porque la energía la recibes, tú recibes, si estás en tu casa, por ejemplo, a las clases que no vas en vivo, tú recibes la transmisión como una especie de canal privado de televisión y por otro lado recibes el audio traducido. Entonces estás recibiendo toda la energía de la clase con la información en vivo. Y al mismo tiempo está recibiendo la traducción. Y si vas allá a la clase, tienes la oportunidad, una, de conocer a una serie de facilitadores de todo tipo, de todo el mundo, porque normalmente en las clases, por ejemplo, en Vancouver va gente de China, va gente de Japón, va gente de Corea, va gente de Estados Unidos, de Canadá, de México. Y conoces gente que está haciendo Access, donde puedes hacer negocios con ellos, puedes hacer intercambios con ellos, puedes conseguir gente que te invite, que tú los invites, que eso es súper lindo. Y además hay normalmente traducción en varios idiomas, entonces recibes la energía en varios idiomas, que muchas veces que eso es más divertido. Ellos van a alquilar un carro y van a ir a la casa tuya, Hay entonces tú una, y ellas van a actualmente quedarse hay ahí a una la tienda todo el tiempo. promedio de entre 7 y Y 10 entonces, idiomas en donde se traducen las clases. después usted la lleva a la casa de mami para que guarden el carro allá y estén allá. Entonces, ¿Ya? les voy a tratar de quitar a Gloria. Gracias, listo. La clase de procesos de cuerpos, como les decía, es una clase que dan los facilitadores de procesos de cuerpos, que es súper deliciosa. Y la otra clase que es súper linda, que si no la han tomado, tómenla, es Facelift. Esta es una clase de rejuvenecimiento facial, que son cerca de 30 energías que se usan para rejuvenecer el cuerpo y se puede usar en la cara, se puede usar en el cuerpo entero. Igual, es una clase que para empezar a tomar la clase no tiene prerequisitos y para ser facilitador es casi igual de fácil que barras. Es un proceso, a mí me fascina, yo les puedo decir que a mí, yo bajé mucho de peso el año pasado y me había colgado todo el cuello. Y gracias a esa clase se me volvió a reconfigurar todo. Y después está la clase de 3 días de cuerpos. Perdón, estoy en otro lado que no es. La clase de 3 días de cuerpos que la dan los facilitadores de 3 días, que son facilitadores certificados que además tienen esta especialidad, que para llegar a ser ese tipo de facilitador tuviste que haber dado todos los procesos de cuerpos en clase a al menos 6 personas, o sea que es una cosa impresionante. Y luego la clase avanzada de cuerpos que solo la da Gary. Es una clase igual donde aprendes procesos avanzados que te pueden cambiar cosas como los sentimientos que tienes guardados en las células grasas de tu cuerpo y cuestiones como súper profundas de tanto emocionales como físicas, que es súper interesante. Y aquí les dejé un poquito los prerrequisitos, los que están después de fundamentos, porque tienen muchos prerrequisitos, por eso están. Clase avanzada de cuerpos requieres haber tomado la clase de 3 días de cuerpos 2 días, 2 veces, perdón, con 2 facilitadores diferentes. Para dar clase de procesos de cuerpos, para dar tú ser facilitador de procesos de cuerpos de un día, tienes que haber tomado la clase de 3 días de cuerpos con dos
facilitadores diferentes. Y después existe una serie de clases que son las que ustedes ven anunciadas todo el tiempo en Facebook, que son de sexo, de dinero, de relaciones, de hijos, de hombres X, de riqueza correcta para ti, relación correcta para ti. Todas esas son dadas por facilitadores certificados o por Gary y Dane. Y tienen diferentes, por ejemplo, también el de hablando con las entidades, el de limpiar casas, limpiar demonios. Lo que empieza a suceder es que en base a que tomas todas estas clases y te conviertes en facilitador, tú puedes estar tomando especialidades que te hacen un facilitador de especialidad. Y hay gente que tiene facilidades, y yo creo que eso es lo más interesante de Access. Access no es como, olvídate todo lo que aprendiste en tu vida y ahora haz solo Access. Es más bien suma. Yo soy economista y hago Access. Y entonces, muchas veces, mis clases incluyen clases como de economía clásica y de por qué creemos que el mundo es, que las cosas no son suficientes y que los bienes son escasos. Entonces, eso es un modelo económico clásico, ¿no? La gente que es masajista y empieza a hacer Access, hay mucha gente que ama los cuerpos, se mete mucho a la parte de procesos de cuerpos, se hace facilitadora de cuerpos. Hay gente que ve entidades desde muy pequeño o que percibe entidades y en la clase de hablando con las entidades, pues está en su elemento. Y por fin entiende que no está loco, porque yo conozco gente que de chiquito le daban pastillas para que dejara de ver cosas, porque pensaban que era, ¿cómo se dice esto? Psicótico. O alguna cosa así, bueno, que le fallaba ya arriba la azotea. Y cuando va a tomar la clase de hablando con las entidades, se da cuenta que es un superpoder, tal cual. No es un error y no es una enfermedad. Y empieza a usarlo a su favor. Entonces, yo creo que eso es como lo más interesante que tiene Access, que es, te enseña quién eres. Más bien, te enseña a descubrir quién eres, no te enseña quién eres, que eso es algo maravilloso. Es decir, cada quien descubre por sí mismo quién es, cuáles son tus habilidades, cuáles son tus superpoderes, cuál es la vida que deseas. Y a partir de ahí empiezas a desarrollar todas las cosas que puedas hacer. Entonces, a mí me parece que es como un gran regalo. Y muchos de ustedes seguramente han visto que todos los facilitadores certificados, yo soy facilitador certificado, estamos posteando todo el tiempo cosas y clases gratis y se nos ocurren cosas y hacemos un video gratis porque es como, es que esta información es buenísima, todo el mundo la tiene que conocer, ¿no? Entonces y luego nos dicen, bueno, y si haces tantas cosas gratis, ¿por qué la gente va en tus clases? Yo creo que la gran respuesta es, cuando vas a una clase, la clase habla de tus problemas en específico. En una clase gratuita con 80 o 90 personas, la posibilidad de que tú hagas una pregunta se limita a que cuando estás en un espacio cerrado con un poco menos de personas, y a veces que, bueno, las clases de Gary, a veces que sí son 80 o 90 personas, pero empiezas a interactuar con gente que tiene los mismos intereses que tú y que está buscando un poco lo mismo. Entonces, tal vez lo que tú buscas es una manera fácil de ser bailarina porque lo tuyo es bailar. Y el otro está buscando una manera fácil de ser contador porque lo suyo es la contabilidad. Pero los dos están buscando esta facilidad en su vida. Ay, sí, gracias Carla. Dice Carla que se le hace igual que oír un CD o ir a un concierto. Es la energía. Pero es bien interesante porque aún las clases en telellamada, si yo he tomado clases en telellamada, la clase de sexo, la clase de SOP, yo la tomé por telellamada y te juro que la energía está ahí. Es súper impresionante. Pero sí, hay una parte que tiene que ver con la estructura de una clase de varios días o una clase de un día entero, que cambia totalmente la profundidad a donde puedes llegar con una clase de una hora o de media hora. Es lo mismo que los libros. O sea, a lo mejor la clase de Being You está basada en el libro. Y Dane hace mucho por seguir un poco la estructura del libro, ¿no? De qué eres, de cómo eres un regalo, de tal. Pero claro, conforme van habiendo preguntas en la clase, los temas se van a una profundidad impresionante. Que eso es como el gran regalo que tiene.
Ahora, también me quiero hablarles de cómo se puede hacer, cómo puede hacer Access una contribución a tu vida, que es la parte de convertirte en facilitador. Y eso tiene que ver con la pregunta que hizo Guadalupe. Tú puedes, al principio solamente los facilitadores certificados podían dar cualquier clase de Access. Es decir, para dar barras, para dar facelift, para dar procesos de cuerpos, tenías que ser facilitador certificado. Y para ser facilitador certificado se necesita tomar 2 veces barras, 2 veces fundamentos, 2 veces selección de posibilidades, 1 vez energética, síntesis energética del ser, 1 vez sinfonía de posibilidades, comprar como 25 telellamadas, y no sé, seguramente se me está olvidando algo. Ah, y tomar una clase que es la clase de facilitador certificado, que es una clase de 5 días en 3 lugares del mundo. Y después, como se dio cuenta que los facilitadores certificados les gustaban mucho más como sus especialidades que el hacer barras, y que les daba flojera hacer barras, decidió hacer el modelo de facilitadores de barras, en donde con 3 clases de barras que tomes, es suficiente para poder tú dar la clase. Y entonces es increíble, porque de esa manera barras ha podido llegar a lugares increíbles. Hay una señora que está en la India dándole clases a los niños abandonados que viven en los basureros. Hay una señora en Estados Unidos que les da clases de barras a los prisioneros en las cárceles. Y lo que relata a estas personas es que realmente su vida cambia, impresionante. Prisioneros que tenían, ¿cómo se llaman estas cosas? Pesadillas recurrentes, que dejan de tenerlas, que dejan de estar nerviosos todo el tiempo, disminuye la cantidad de luchas, de peleas entre las diferentes facciones de la policía, de los prisioneros. Entonces, es como bien interesante el efecto que tienen las barras. Y por eso es con lo que las barras es lo primero que se enseña. Entonces, ser facilitador de barras tiene esta maravillosa cuestión, que puedes tú dar esta terapia, puedes ganar dinero, puedes agregar esa fuente de ingresos a tu vida, independientemente de lo que te dediques, y además puedes tener este efecto en el mundo. Yo siempre les digo que yo mis clases las doy porque soy bien egoísta. Yo lo que quiero es que haya más gente tranquila, más gente feliz a mi alrededor. Vivo en la Ciudad de México, y la Ciudad de México es ligeramente conocida por ser la ciudad de la furia, en donde todo el mundo está histérico, en donde todo el mundo tiene prisa, en donde todo el mundo se alucina. ¿Y qué tal si todo el mundo recibiera barras? ¿Se imaginan cómo sería el tráfico en la Ciudad de México? Todo el mundo te dejaría pasar con una sonrisa, según mi punto de vista. A lo mejor necesito que me corran la de la fantasía, ¿verdad? Pero no importa. Esperanza y fantasía. Pero sí creo que la gente que recibe barras de una manera seguida, su vida va cambiando. Entonces, eso es como el gran regalo de ser facilitador de barras. Una es que puedes lograr un cambio en el mundo, y 2 es que generas un ingreso. Es un poco lo mismo con ser facilitador de facelift. La clase de facelift es una clase deliciosa. Es un proceso, le llaman proceso de rejuvenecimiento energético de Access. Y lo que mucha gente lo hace es que lo agrega a su negocio de belleza. Si vendes, no sé, cremas de Mary Kay y les das un facelift, las haces el triple de felices. Si vendes aceites de doTERRA y les das un facelift, se van el cuádruple de felices. Si tienes un spa, si tienes un salón de belleza y agregas este proceso a tu menú de servicios, la gente se va súper feliz. Yo tengo fotos de antes y después de mis clases de facelift, y te juro que la gente no lo cree cuando, o sea, termina la clase y les tomo la foto y se las mando. Y es impresionante, impresionante lo que se logra. Y para hacer esta clase igual, se tiene que tomar la clase de facelift, se tiene que tomar por lo menos una clase de fundamentos, una clase de 3 días de cuerpos, y hacer el proceso de facelift por lo menos 20 veces. Es decir, tener 20 clientes a los que les hiciste el proceso. ¿Por qué 20 veces? Pues para que conozcas bien la energía, para que veas cómo se mueve, para que veas cómo la gente está, cómo reacciona diferente a esta energía.
Y eso creo que es interesante de Access, que es como este tema de las cosas son súper prácticas y están como muy diseñadas para residir en esta realidad. Nuestro cuerpo le encanta que lo toquen. A pesar de que muchos de nosotros tenemos puntos de vista acerca de que nos toquen, en general, a los niños muy pequeñitos los tranquilizas tocándolos, a las personas que están enfermas o que están muy nerviosas los tranquilizas tocándolos. Entonces, el hecho de tener todos estos procesos en donde tocas al cuerpo de una manera amable y cariñosa, les puedes cambiar la vida a la gente. ¿Qué otra cosa? ¿De qué otra cosa les puedo platicar? De las clases de especialidad. Yo ahorita me acabo de ser facilitadora de un programa que se llama Riqueza Correcta para Ti. Y Riqueza Correcta para Ti no se trata de cómo ser rico correctamente. Se trata de cómo descubrir lo que a ti te hace un regalo único que además puede ser una fuente de ingresos para ti. Y es cuando empiezas a generar este regalo, empiezas a, ¿cómo se dirá? A recibirte como el regalo que eres, empiezas a poder generar estas cosas, que a mí me parece súper lindo. Y esta certificación de facilitadores fue súper interesante porque había gente que es especialista en mercadotecnia de redes sociales. Y entonces sus clases van a ser acerca de cómo usar la mercadotecnia en redes sociales para tu negocio. Había gente que es especialista en gobernanza corporativa. Entonces, lo que van a hacer es cómo usar la gobernanza corporativa para tu negocio. En mi caso específico, yo estoy trabajando en lo que es crear tu marca personal. Y es como, ¿cómo te puedes vender? ¿Cómo puedes conseguir mayor ingreso aunque trabajes en una empresa? No tienes que, no todo el mundo, me queda claro que no todo el mundo es empresario. Hay mucha gente que adora trabajar en un ambiente corporativo. Y hay muchas veces que no saben cómo avanzar en ese ambiente corporativo. Entonces, un poco la idea es eso, ¿no? Que hagas tu propia marca personal y que sepas cuáles son tus valores y cómo venderte. Y entonces lo que empieza a suceder es que cada quien le pone su sabor. Luego está la de la voz correcta para ti, que es una clase en donde aprendes a encontrar tu voz, aprendes a quitarte el miedo del desempeño frente a audiencias. Hay otra clase que es hablando con las entidades, que ya mencioné anteriormente, en donde aprendes sobre entidades, aprendes sobre elementos, aprendes sobre los que llaman demonios. Y empiezas a usar todas estas energías en tu favor. Hay otra que se llama el cuerpo correcto para ti. Y el cuerpo, la verdad es que para mí ha sido siempre un tema. Yo desde muy chiquita crecí pensando que era gorda, porque pues tengo unas caderas que me crecieron desde muy chica. Entonces, todas mis amigas eran unos palos y yo era una perita. Y pues era terrible. O sea, yo realmente me sentía gorda. Entonces, por supuesto, como le dije a mi cuerpo tantas veces que gorda, mi cuerpo me obedeció. Con Access, haciendo preguntas, empezando a preguntarle a mi cuerpo qué es lo que quería, qué es lo que quería comer, cómo quería moverse, con quién quería estar, con quién no quería estar, cómo quería que lo tocaran, cómo quería que no lo tocaran, con quién se quería acostar y con quién no, mi cuerpo empezó a cambiar. Y entonces, ese creo que es otro gran regalo, que es aquí aprendemos a trabajar con nuestro cuerpo y aprendemos que, uno, no somos nuestro cuerpo, y dos, que el cuerpo no es este fardo inútil con el que tenemos que cargar y al que hay que mantener todo el tiempo, porque si no, pasan cosas horribles. Realmente es como aprendemos que es este órgano sensorial que nos sirve para divertirnos en esta vida. Y en la clase de Cuerpo Correcto para Ti, que también tiene un libro que se llama así, es justamente de esto, de cómo tu cuerpo puede ser el gran regalo que es para que te diviertas en esta realidad. Luego están, pues las clases de dinero, las clases de sexo y relaciones, que seguramente ninguno de ustedes tiene ningún punto de vista acerca del sexo y relaciones. Ok. Dice Ofe que si les puedo decir cuáles son los prerequisitos de cada clase. Sí, con mucho gusto. Entonces, para hacer diferentes tipos de facilitador, y espera que puedo poner mi
súper formatito de los tipos de facilitador que existen. Mira, aquí pueden ver. Los que están en amarillo son los tipos de facilitador que existen. Está el facilitador de procesos de cuerpos, que puede dar procesos de cuerpos. Para ser facilitador de procesos de cuerpos, tuviste que haber tomado barras, fundamentos y 2 veces la clase de 3 días de procesos de cuerpos. Luego, para ser facilitador de barras, yo creo que es el más fácil de todos, tienes que haber tomado la clase de barras 3 veces con 3 personas diferentes. Es interesante, hay algunas clases que tienen precio de repetición, por ejemplo, barras, la primera vez que la tomas cuesta $300. Hay algunos países que pagan menos, que tienen 80% o 60% de pago. Y la segunda vez y todas las veces después pagas $150. Yo les puedo decir que he tomado por lo menos 6 o 7 clases de barras a lo largo de mi vida y cada vez va cambiando. Entonces es bien interesante tomarlo. Después, ese es facilitador de barras. Para ser facilitador de facelift, necesitas haber tomado una clase de 3 días de cuerpos, barras y fundamentos, el fundamento, perdón, al menos, y haber dado 20 veces facelift. Y, por supuesto, haber tomado la clase, el facelift te lo dan en la clase de 3 días de cuerpos. Pero puedes tomar la clase de facelift como sola. Esta clase se da por los facilitadores de facelift a lo largo del mundo. Después, para ser facilitador certificado, tienes que haber tomado 2 veces barras, es decir, no tienes que ser facilitador de barras para ser facilitador certificado, pero tienes que haber tomado 2 veces barras con 2 personas distintas, 2 veces el fundamento con 2 personas distintas. 2 veces elección de posibilidades, que ya la quité de aquí porque ya no me cabían tantos cuadritos, pero elecciones de posibilidades, que es COP, que va después de fundamentos. Tienes que haber tomado un montón de clases especiales que se venden en grabación, que son, por ejemplo, trato y entrega, los 10 mandamientos de Access. Los 10 mandamientos de Access también se llaman las 10 llaves de la felicidad, que es un libro que puedes comprar, que es muy interesante. Trato y entrega se habla de cómo nosotros pensamos que firmar un papel hace que la gente cumpla. Y en trato y entrega lo que aprendes es a saber cómo la gente miente, lo que la gente está dispuesta a dar, lo que estás dispuesto a recibir, cómo hacer negociaciones conscientes y sobre todo eficientes. No tengo la lista por aquí. Déjenme ver, tal vez sí. Espera un segundito y ahorita se las digo. Sí, sí la tengo. Luego, la clase de síntesis energética del ser, que es la de Dane, del 9 de julio, que requiere, esa clase requiere las barras y el fundamento como prerequisitos. La clase de sinfonía de posibilidades, que requiere la clase de síntesis energética del ser como prerequisito. Y todas estas que les estoy diciendo se requieren para ser facilitador certificado. Después tienes que haber leído el libro de Salón de Féminas. Y tienes que haber... no sé dónde está hoy para poderlo... Estoy tratando de silenciar a una persona. No puedo. Ah, bueno, ok. El Salón de Féminas, que es un libro que habla de cómo digamos que les explica a las mujeres cómo funcionan los hombres. Y el Club de Caballeros, en donde les explican a los hombres cómo funcionan las mujeres. Aunque no quieras ser facilitador certificado, te lo recomiendo muchísimo. Gracias, Ivette, por tu pregunta. Los libros se pueden comprar, en los cursos se pueden pedir por Amazon. Se pueden pedir en la tienda de la página de Access. Gracias, Koya, está perfecto. Yo
si lo quieres en físico, o sea, si te gustan los libros físicos, puedes pedírselo a un facilitador certificado que viva donde vives tú, que ellos normalmente andan viajando para las clases, y te los pueden traer. Yo creo que es uno más efectivo. Si no, por Amazon los puedes pedir. Y yo lo que tengo son, casi todos tengo en electrónico, porque así, pues, ando con mi Kindle y ahí traigo todos los libros, porque luego son súper eficientes. Hay veces que tienes una duda y lo puedes sacar enseguida y encontrar el tema ahí. Y la otra pregunta, dice Adolfo, para ser facilitador de MTBSS, ¿cuántas clases se necesitan? MTBSS es uno de los 60 procesos de cuerpos que puedes facilitar cuando eres facilitador de cuerpos. Entonces, lo que necesitas es tomar dos veces la clase de 3 días de cuerpos y pagar tu licencia para ser facilitador de MTBSS. La gente que da clases de MTBSS es que ya tomó 2 veces la clase de procesos de... De hecho, no, hasta ahorita, hasta el principios de abril, tomabas una clase de procesos de 3 días de cuerpos y era suficiente. A partir de abril se cambió ese prerequisito y la gente que tenía una sola clase ahora tiene hasta octubre para tomar la segunda clase. Porque un poco lo que quiere procesos de cuerpos... Hay una clase que se llama Procesos de Cuerpos, gracias Coy. De todas maneras, la clase va a quedar grabada y va a quedar en YouTube para los que llegaron tarde que la puedan ver. Pero hay una clase que... Hay varias clases que se refieren a los cuerpos que son súper interesantes y súper lindas. Y bueno, MTBSS es un proceso en donde reactivas el sistema de anticuerpos de tu cuerpo, todo el sistema de defensa de tu cuerpo, y reactivas los tejidos. Es un proceso súper, súper, súper lindo y súper amable para tu cuerpo. O sea, realmente ayuda a rejuvenecer los sistemas del cuerpo, a reestimularlos, regenerarlos. Les comentaba de las telellamadas. Las telellamadas, hay una serie de telellamadas que hacen Gary Dane y hay de todos los niveles. Hay unas que son básicas, en donde solamente necesitas haber hecho barras. Hay unas que son súper avanzadas, que tienes que tener elección de posibilidades, y hay veces que son, algunas que son solamente para facilitadores certificados. Y en esas lo que se hace es que se trabaja en un tema súper específico. La última que participé, que terminó el sábado pasado, se llamaba Nunca renuncies, nunca cedas y nunca te rindas. Y hablamos 6 clases de 2 horas cada una acerca de esta herramienta. Y es impresionante lo que sale, o sea, porque además vas haciendo preguntas específicas de tu caso y te das cuenta dónde estás renunciando que tú creías que no, dónde estás cediendo a los demás, a la presión de la sociedad o lo que sea, y cómo evitar que suceda eso o cómo cambiar eso en tu vida, porque no se trata de evitar. ¿Cómo cambiar eso en tu vida para lograr todo lo que deseas? Luego hay una clase de la que no he hablado que está súper increíble, que es la de 7 días. La clase de 7 días es una clase avanzada que es como súper intensa. So, es una clase en donde tienes que tener barras, fundamentos, una clase de elección de posibilidades y una clase de 3 días de cuerpos. Y es impresionante. O sea, es una clase que no tiene un tema específico, pero en donde salen todos los temas que te puedas imaginar. Y en donde además la gente tiene esta posibilidad de... como expander el tema y de cambiar de una manera impresionante, porque son 7 días sin parar. Imagínate, 7 días sin parar de puros procesos. O sea, es como el doble de cualquiera de las otras clases. Entonces está súper, súper interesante también. Esa clase es solo por invitación y normalmente estas invitaciones le llegan a las personas que ellos eligen, que ya tomaron elección de posibilidades. Cuando eres facilitador de certificado, no es un prerequisito tomarla, pero es como ellos dicen, altamente sugerido. Yo la primera que fui, ni siquiera pensaba en hacerme facilitador certificado. Me la tomé porque estaba en Costa Rica, me pareció fácil y rápido. Y les puedo decir que fue impresionante. Los primeros 2 días de la clase, yo no oía. Yo decía, ya no entiendo inglés. No, lo que pasa es que los temas eran tan cercanos a mí que yo lo que oía era así como bla, 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 bla. No sé si a ustedes les ha pasado que han estado en una clase y de repente dicen, ¿en qué está hablando esta persona? Aunque esté hablando español, no se entiende nada de lo que está diciendo. Y básicamente es eso, es que es cuando te están hablando de un tema que está tan cercano a tu límite, o a tu, ¿cómo le podremos llamar? Tu trauma, tu telenovela, que no lo puedes escuchar.
Eso está súper, súper divertido. Chicos, nos quedan 10 minutos. No sé si alguien tiene preguntas, dudas, comentarios, quejas, sugerencias. ¿Les puedo decir dónde se puede encontrar la información? La página de Access, accessconsciousness.com. Se las escribo en el chat. ¡Ay, sí! La Talk to the... Hay varias clases con animales. Gracias, Ofelia, por recordarme. Hay varias clases con animales. Hay una que se llama Talk to the Animals, en donde aprendes a literalmente a comunicarte con los animales. Y hay otra que se llama Jinete Consciente, Caballo Consciente, en donde aprendes a trabajar con los caballos en los temas. Los caballos son facilitadores impresionantes porque tienen esta bondad de su ser, esta cosa de siempre ayudar a los humanos, que está súper, súper bonito. Y esas clases también súper lindas, y no es que solo las den en inglés, sino que no ha habido suficiente gente que las pida en español. También está Gozo de los Negocios, que apenas acaban de hacerla en español porque ya hay más gente que la está pidiendo. Entonces, cuando empiezan a ver dos o tres personas que la piden en un idioma, empiezan a traducirlas. Y me preguntan, si no se deshace el facilitador, sino solo tomar las terapias, ¿cuál sería el orden de tomarlas? ¿Cuántas se deben de tomar? Pues mira, dicen que si tomas barras todos los días, tu vida cambia radicalmente en un mes. Con barras es suficiente. Si quieres probar los diferentes tipos de energía, no hay ningún orden en específico. Si las quieres tomar, yo al principio decía, yo solo quiero tomar las, yo no quiero hacerme facilitadora. Ustedes locos, yo tengo mi trabajo, tengo mi vida hecha, esto de estar facilitando y a ver la gente no es lo mío. Después cambié de opinión, no le digan a nadie. Pero el hecho de recibir barras, de recibir facelift, de recibir procesos de cuerpos es súper rico. Puedes buscar en la página de Access gente que sea facilitador, gente que sea practicante cerca de ti y les preguntas cuánto cobran. Hay de todo. Barras, les puedo decir que hay precios desde lo que yo diría regalados hasta caros. Y hay gente para todo. Hay gente que a lo mejor $15 se le hace caro y hay gente que $15 se le hace barato. Y hay gente que cobra $15 y hay gente que cobra $150 por una sesión. Entonces, el tema del proceso del dinero, les cuento, yo tengo un grupo que es gratuito, que se llama el Club de los Trillonarios, en donde tenemos ejercicios. Está en Facebook, por cierto, muy importante. Está en Facebook este club. Si tienen página de Facebook, lo pueden encontrar súper fácil. Y es, les estoy poniendo la dirección corta en el chat, que es www.tinyurl.com/trillon. Y ahí hay clases gratis especiales de dinero, hay procesos todos los días acerca de dinero, hay ejercicios semanales acerca de dinero. Entonces, si tienes temas de dinero, ahí es donde. No es por nada, pero ahí es donde. Y el espacio de tiempo que se recomienda entre sesiones, sí es en Facebook. Ese enlace no es en Facebook, ese enlace es como, ay, perdón, ya se lo mandé a Ofelia en lugar de mandárselo a todo el mundo. Perdón, eso fue culpa mía. tinyurl.com/trillon. Me pueden agregar a mí, estoy como Lela White, y tengo una página en donde hablo solo de Access, que es eb.mipropia.guru. Todas estas son en Facebook. Oh, caray. Ya se lo volví a mandar a Ofelia. Algo pasa aquí. Y ahí tengo información acerca de todas las clases que estoy haciendo. Y ahorita, de hecho, estoy corriendo una serie. Gracias, Rafa, por tu pregunta. Estoy corriendo una serie especial de dinero, en donde son clases de 4 horas que se toman en línea y es una serie de 5. Se puede tomar una sola clase o se pueden tomar las 5. Hay un precio diferenciado para las dos. Y es en donde estamos, lo que estamos haciendo ahí es viendo cada quien cuál es el problema.
Y los temas que salen son súper, súper interesantes, porque sale igual temas de, a lo mejor una chica que te invitó a tomar un café cuando tenías 17 años te dijo algo que te estropeó todo el futuro financiero, porque te hizo creer algo que no necesariamente es cierto. O a lo mejor estás queriendo ser de tu país, y como tú tienes la creencia que en tu país todo el mundo está fregado de dinero, para ser bien, bien nacionalista, estás negándote al dinero. Entonces, está como súper interesante la energía. Si les interesa invertir en el tema de dinero, ahí es donde. Si quieren empezar probando y no están tan seguros, si tienen muchos temas acerca de que qué horror, qué barbaridad pagar por una clase, sería horrible. Entren al Club de los Trillonarios. Y solamente porque me lo están pidiendo, les vamos a hacer un lindo proyecto de dinero. Veamos. Vamos a hacer uno aleatorio. ¿Tienen alguna otra pregunta? Podemos usar. Gracias, Carla. Me encanta tu idea. El ejercicio de esta semana en el Club de los Trillonarios es: yo no quiero dinero. Repites: yo no quiero dinero. Y te invito a que lo repitas ahorita. ¿Qué sientes cuando dices: yo no quiero dinero? Muy pesado, wow. Bueno, pues resulta que en Access la palabra querer viene desde la necesidad, viene desde la carencia. Entonces, cuando dices, yo quiero dinero, lo que estás diciendo es, yo carezco de dinero. Entonces, cada vez que dices, yo quiero dinero, estás diciendo, yo carezco. Pásame. Y si dices, yo no quiero dinero, pues mejor, sí. Lo que estás diciendo es, yo no carezco de dinero. Es decir, yo tengo dinero. Entonces, ¿qué te parece? Desde este punto de vista, yo no tengo dinero. Yo no tengo dinero. Yo no tengo dinero. Yo no tengo dinero. Y antes de que se me desmayen todos, yo no tengo dinero. Y si podemos hacer el dinero, dinero ven a mí. Eso es muy divertido. Puedes hacer dinero ven, hasta que te rías. Entonces, yo no tengo dinero, yo no tengo dinero, yo no tengo dinero. Y todo lo que eso trae, lo destruyen y lo descrean, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo. Yo no quiero dinero. No, yo no tengo. Yo no quiero dinero, perdón. Ya estoy diciendo tonterías. Yo no quiero dinero, yo no quiero dinero, yo no quiero dinero, yo no quiero dinero. Yo no quiero dinero. Todo lo que eso es, todo lo que se trajo, lo destruimos y descreamos, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podéis poner un acuerdo, chicos, y más allá. ¿Quién dijo yo no tengo dinero? Que me lo metió en la cabeza. ¡Qué cosa tan bonita! Todo lo que eso es, todo lo que se trajo, lo destruimos y lo descreamos. Acertado y equivocado, bueno, malo, podéis poner un acuerdo, chicos, y más allá. ¿Y qué hemos hecho tan vital, valioso y real acerca de gastar el dinero que nos mantiene nunca teniendo dinero y siempre queriendo dinero? Todo lo que eso es, lo destruimos y lo descreamos, por favor. Acertado y equivocado, bueno y malo, puede ir por todos los nueve cortos, chicos, y más allá. Y todo donde estás juzgándote como que nunca vas a ser capaz de elegir ninguna clase de Access. Porque qué horror, qué barbaridad, esos precios están terribles y estos son muy gringos. Y lo único que quieren es abusar de ti. ¿Puedes, por favor, destruirlo y descrearlo todo? Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, podí, doctor, los nueve cortos, chicos, y más allá. En una clase con Gary le preguntaron, ¿por qué los precios de las clases de Access? Y Gary dijo, la gente está dispuesta a cambiar conforme a los juicios que tenga acerca del precio de la clase por la que pagó. ¿Eso qué significa? Si tomas una clase de $2,
el cambio que vas a estar dispuesto a tener es de 2 pesos. Si tomas una clase de $300, el cambio que vas a estar dispuesto a tener es de $300. Y eso se diferencia de parte de cada quien. A lo mejor hay una persona que 2 pesos es muchísimo cambio y $300 es muchísimo más cambio. Y hay gente que 2 pesos es media micronésima de molécula de cambio y $300 son 20 moléculas de cambio. Eso es individual. Pero lo que sí es, los juicios que tenemos acerca de lo que pagamos por cada clase es lo que nos hace esta posibilidad, nos da esta posibilidad de cambiar nuestros puntos de vista que queremos cambiar al tomar esta clase. Entonces, aquí lo que estamos tratando de hacer es cambiar las creencias limitantes, estamos tratando de cambiar los que te tienen atorado, repitiendo una y otra vez lo que no te gusta de tu vida. Les quise dar esta clase para platicarles un poquito más o menos de cómo está constituido Access. Y no sé si tienen alguna otra pregunta, ya estamos sobre la hora. Ay, gracias, Idalina. Después de decirlo varias veces te da voluntad de reír. Cuando lo dices, cuando algo te hace reír es porque es ligero para ti. Eso significa que es verdad para ti. Si no quieres dinero y te estás riendo, denota que no quieres dinero, no necesitas dinero, no tienes falta de dinero y eso es ligero para ti. Yo estoy en la Ciudad de México, pero viajo un chorro, entonces muchas veces estoy ofreciendo clases en otros sitios. Este fin de semana tengo 2 clases en Veracruz. Una de ellas va a ser en línea, una de ellas es sobre la perfección. Es una clase de cuerpos. Y la otra es el domingo sobre, se llama Soltando la Lengua, sobre todo lo que te limita para hablar varios idiomas y para entender varios idiomas. Y esa sí va a ser en línea. Entonces, eso es en Veracruz. Después, en el mes de agosto, voy a estar en Colombia dando fundamentos. Y estoy viajando constantemente dando clases en varios lugares. Creo que algo que empieza a suceder cuando eres facilitador certificado es que te conviertes un poco en gitano de la conciencia. Entonces es bastante divertido. Si lo que te gusta a ti es viajar, trabajando y vivir en hoteles y en aviones, hazte facilitador certificado. Te la vas a pasar en tu medio. Para enterarse de las clases, por favor síganme en Facebook. Estoy en la página de Access Consciousness también. Mexicali, pues es cosa de armar un grupo y voy a dar clases allá. Muchísimas gracias. Y en mi página, como les decía, en mi página de Facebook normalmente posteo todas las clases. En mi página de internet también. Es mi propia punto gurú. Y así, no tiene punto com ni nada, es punto gurú. Porque mi punto de vista es, a mí no me gustan los gurús. A mí me gusta averiguar las cosas, entender las cosas y usar las cosas. Entonces, me quiero ser mi propia gurú. Los invito a que ustedes se hagan sus propios gurús. Y que sepan lo que es verdad para ustedes. Sepan ya la potencia y el milagro que son. Y empiecen a elegir una vida mucho más extraordinaria para ustedes. Ay, gracias, Ivette, de que ya te metiste a Trillonarios. No sé, chicos, ¿tienen alguna otra pregunta? Ya estamos sobre la hora y quiero respetar el tiempo de todos. ¿No? Muy bien. Voy a subirla a YouTube. En YouTube estoy como Lela White también. Así, YouTube, / Lela White. Y ahí van a poder encontrar esta clase. Y seguramente también la subiré al Facebook, nada más porque puedo. Un abrazo y gracias por haber estado aquí hoy. Koi, nada más la última pregunta que hace Koi. Sigo teniendo la profesión, yo soy economista, soy maestra en economía por la Sorbona, soy coach de negocios y además de ser facilitadora de Access, trabajo en una empresa transnacional como gerente regional. Entonces, llevo muchos años viajando. Ahora sí que trabajando en hoteles y trabajando en aviones. Y eso también me da mucha facilidad para dar clases en muchos lados. Entonces, y también por eso el tema del dinero es uno de mis temas favoritos. Como siempre he tenido este tema de las cuestiones económicas y financieras. Adolfo, gracias por tu pregunta. Lo voy a subir en YouTube. Puse la dirección ahí en el chat. youtube.com/lelawhite. Y también en Facebook, que si me buscan, así como lo estoy escribiendo, me buscan y me encuentran.
es @ed.mipropia.guru en Facebook, ahí también va a estar la clase. Les agradezco mucho y nos vemos pronto. Si están en el Club de los Trillonarios, nos vemos el domingo, creo. Pero ahí les vamos a postear cuando va a ser la próxima clase y va a estar súper divertida porque vamos a estar los tres en el mismo cuarto con más gente. Entonces va a estar increíble. Saludos de Argentina y gracias. Voy a ir a voy a Argentina muy pronto. ¿Quiénes en el Club de los Trillonarios somos tres creadoras, los que estamos ahí, que es Rafael Yi y Carla Mánica? Carla vive en Veracruz y es mi anfitriona, nuestra anfitriona para las clases. Y Rafael Yi vive en Guatemala y viene a México para dar la clase de cuerpos. Entonces, ellos son facilitadores de cuerpos y facilitadores de barras y están próximamente se van a ser facilitados certificados. Entonces, va a ser muy divertido. Les mando un abrazo y muchísimas gracias. Hasta luego.